Buenas tardes. Gracias le damos al Señor porque nos permite estar el día de hoy una vez más para estudiar aquí su palabra. El día de hoy he preparado una lección que se titula El camino hacia la verdadera confianza. Aquella confianza que tenemos al saber que nuestro Señor Jesucristo puede darnos lo que Él nos ha prometido. El propósito de que podamos comprender cuál es la confianza que como cristianos debemos de tener. El Espíritu Santo nos da una advertencia y exhorta a todo aquel que deliberadamente peca a no hacerlo. Vamos a empezar, abran sus Biblias en el libro de los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, leeremos del versículo 35 al 39. Nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Habrá siempre hermanos que continuamente están apostatando de la fe. Y vuelven al mundo cuando no cumplimos los mandamientos que Dios requiere. Eso quiere decir que regresamos al mundo donde vivíamos antes. Aquí en el caso este de los hebreos, los hermanos hebreos, querrían dejar la verdadera fe en Cristo y volver al judaísmo. Volver a aquel judaísmo voluntariamente. Igual pasa con el cristiano del día de hoy. Aquel cristiano que tiene un corazón malvado regresará a ese mundo perverso donde vivía antes. La verdadera confianza empieza cuando sabemos que tenemos nuestro galardón o que tendremos aquella recompensa. El versículo 35 que acabamos de leer nos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Los cristianos hebreos, habiéndose portado anteriormente valientes, ya no debían echar de sí o desechar su confianza como soldados cobardes y volver al judaísmo. Estos hermanos estaban abandonando sus escudos y estaban volviendo a enredarse en los negocios de la vida, poniendo su confianza en algo pasajero. En este caso, los preceptos judaizantes. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Donde nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquel que como militar no se enreda en cosas que no debe para poder agradar a aquel que lo tiene como un soldado. Estos hermanos estaban abandonando sus escudos y estaban volviendo a enredarse en esos negocios de la vida. Todo verdadero cristiano hace su servicio legalmente para esperar su galardón o su recompensa. Todo cristiano debe hacer su compromiso y devoción completa de su vida en todo lo que se centra en un objetivo, en la confianza
y en la fe verdadera. En el libro de los Hebreos, capítulo 12 y versículo 2, nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos los cristianos debemos ser fieles a Cristo y no debemos abandonar nuestra confianza por algo inferior. Debemos hacer algo, como buscar una meta. El apóstol Pablo nos habla en el libro a los Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículo del 8 al 13, donde nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en la muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Las cosas ordinarias siempre van a estar ahí. Estos negocios son cosas ordinarias. Esto se refiere a los asuntos y ocupaciones de la vida ordinaria. Pero nosotros tenemos la vista al frente y lo que quedó atrás está olvidado. La confianza en el Señor es valiosa para todo aquel que tiene una verdadera fe, porque ella trae remuneración o recompensa en aquel día final. Libro de los Hebreos, capítulo 11 y versículo 6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquella confianza de que Dios existe, aquella confianza de que Dios nos ha prometido algo y que Él no lo puede dar, esa es la fe que debemos tener. La recompensa la recibiremos en el día final. La verdadera confianza empieza cuando esperamos con paciencia haciendo la voluntad de Dios. Todo verdadero cristiano debe de estar consciente que es necesaria la verdadera paciencia. Veamos unos pasajes acerca de ello. Libro de los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo del 3 al 5. Donde nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza
No vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Paciencia, debemos tener paciencia. El Señor no nos abandona. En el libro a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es importante y viene cuando hacemos la voluntad de Dios. Veamos uno más. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Teniendo conciencia de que habla de las cosas que no se ven, de aquellas promesas de nuestro Señor Jesucristo, y con paciencia y haciendo la voluntad de Dios, las alcanzaremos. La paciencia es aquella que nosotros mostramos cuando estamos en pruebas y tribulaciones. Cuando en vez de renunciar, tenemos fe en Cristo para sobrellevar tales aflicciones o pruebas que nos estamos pasando. Pero la verdadera paciencia es activa y persevera en el bien. En el libro de los Romanos, capítulo 2, Romanos capítulo 2 y versículo 7, nos dice: la vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad. La verdadera paciencia es activa cuando da frutos, porque no es pasiva. Libro de Lucas capítulo 8 y versículo 15. Nos habla acerca de la semilla. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La verdadera paciencia nos ayuda y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12 y versículo 1 dice: y por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es esa carrera? La carrera de un cristiano, el propósito de ser cristiano y al final, la recompensa que recibiremos. La paciencia activa es toda aquella que soporta o sufre toda clase de oposiciones. La carrera de un cristiano no es fácil,
Pero tampoco es imposible. El libro de los Romanos, capítulo 12 y versículo 12, nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración es importante. No solamente la oración nos da confianza, pero nos da también paciencia, esperando en aquello que será de nosotros algún día. Veamos en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 12, donde nos dice que bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquella promesa. Todo cristiano verdadero sufre con paciencia aflicciones y pruebas en la verdadera fe en Cristo. ¿Cómo lo hace? Mostrando obediencia en general en todos sus mandamientos, esperando con paciencia la recompensa. Abraham mismo tuvo que tener paciencia. Veamos en el libro de Hebreos, capítulo 6 y versículo 15, donde nos habla de Abraham. Y dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La paciencia es importante, porque nos podremos desesperar y decir: el Señor no viene. Siempre será en el tiempo de Él. La verdadera confianza empieza cuando esperamos un poquito a través de nuestra fe. Y no retrocedemos para perdición, sino que mantenemos la fe para preservación de nuestra propia alma. La lección, tanto en el libro de Habacuc como en Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39, donde nos dice que más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios seguramente vendrá a juicio contra los que son enemigos. Y esto será apropiado según los planes de Dios, aunque los arrogantes serán castigados, los justos vivirán por fe. En el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4, nos dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresure hacia el fin y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Probablemente la venida aquí se refiere a la providencia de Cristo para destruir Jerusalén en el año 70. Pero es lo mismo que nos está pidiendo en el Nuevo Testamento. Veamos el libro de Lucas, capítulo 21,
Lucas capítulo 21, versículo del 12 al 19. Dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ellos tenían que ser pacientes para ganar sus almas. Versículo 19 nos lo dice. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El punto de este pasaje es que no será tardío o remoto el tiempo de su rescate. Ya vimos que todo el que es justo vivirá por fe en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Bueno, pues nos lo vuelve a repetir en el libro de los Romanos, capítulo 1 y versículo 17. Romanos, capítulo 1 y versículo 17. Donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe es esencial para salvación. En el libro Los Gálatas, Gálatas capítulo 3 y versículo 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cuando un cristiano deja la fe, este cristiano deja su salvación. Y este cristiano deja la vida espiritual. Todos debemos de animarnos y persuadirnos unos a los otros para no apostatar, sino ser fuertes en la fe, confiando en Dios, para poder obtener una salvación eterna. Obteniendo la salvación eterna solamente continuando en plena servidumbre de fe. Hebreos capítulo 10, versículo 22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala paciencia, conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Todo aquel cristiano que retrocede no agrada a Jehová. Un soldado que retrocede no agrada a aquel que lo hizo soldado. Veamos Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 8. Dice, porque es imposible que los que una vez
fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El estado de apostasía en el cual se encontraban estas personas aquí hace imposible que estos sean renovados otra vez para arrepentimiento. Y ahora esperan el castigo, ese castigo eterno. Estos que hacen esto rechazan a Cristo y en sí se identifican con los que crucificaron a Jesús. Así como aquellos que crucificaron a Jesús, veamos el libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículos 67 y 68. Donde nos dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Estos son iguales a aquel que retrocede, son iguales a los judíos fariseos que dejan la fe en Cristo y se oponen fuertemente al Evangelio. Como última cita, veamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Todo aquel que rechaza a Cristo está contra él. Y si es necio y sigue en su pecado, el Señor, nuestro Dios, así como en el versículo 11 nos dice, Dios le enviará un poder engañoso para que crean en la mentira y serán condenados. ¿Habrá aquí hermanos presentes el día de hoy que tenemos confianza, sabiendo que recibiremos nuestro galardón? Espero que sí. Habrá aquí hermanos presentes que tenemos confianza acompañada de paciencia haciendo la voluntad de Dios. Habrá aquí hermanos que esperamos un poquito a través de nuestra fe para la salvación de nuestras almas. Esperamos un poquito. Tenemos paciencia. Permaneciendo en el camino, ¿hacemos posible nuestra salvación? Pero la honra y la gloria sea solamente a Dios. La invitación está abierta.
Las aguas del bautismo están esperando por aquellos que aún no han obedecido al Señor. Si tú eres uno de ellos, has oído la palabra el día de hoy, la promesa de Jesucristo de salvación para todo aquel que le obedece. Y esta es tu oportunidad para confesar a Cristo como tu único Salvador y bautizarte para remisión de tus pecados. La oportunidad es ahora, porque no sabemos ni tenemos la certeza de vivir un día más. Y antes de que sea demasiado tarde, te invitamos a que obedezcas al Señor en ese bautismo que te da la oportunidad de ser salvo. Ahora, si ya eres cristiano, pero has retrocedido y te has alejado del camino, te invitamos a que regreses al Señor. Él te recibirá con los brazos abiertos. Sabemos bien que Él no rechaza a todo aquel que de corazón se arrepiente y viene a Él. Si en algo te podemos ayudar, te invitamos a pasar al frente mientras cantamos el himno de invitación. 241. Fuente de salud. 240. Fuente de salud para todo el mundo.